Você vai lançando e mais que poema, e coisa mais linda que eu já vi passar. Eu já vi passar. Oh, porque estou tão sozinho. Estou tão sozinho. Llegamos muy contentos, llegamos en un momento de una actividad muy intensa con el grupo. Hace ya más de un mes que estamos actuando por todos lados y además completando nuestro tiempo con la grabación del disco de los 50 años, que ya está en su etapa final. Ya estamos terminando la parte de grabación, que es la primera parte. Después, para los que no conocen el tema, viene la ecualización, es decir, poner todo parejito, y la masterización. Y después la edición. Esperamos llegar antes de fin de año con el disco. Sí, estamos con una hace ya más de un mes y lo que viene también va a ser muy intenso en cuanto a actuaciones. Ahora volvemos y el viernes nos estamos yendo a Paraguay para actuar en el Festival del Lago de Ipacaraí por segunda vez en nuestra historia. Y grabando el disco, estamos en la etapa final de grabación del disco. Mañana justamente Simón se tiene que volver a pesar que ya está acá en Maipú, porque grabamos mañana a la tarde, a las 3 de la tarde empezamos una de las últimas sesiones de grabación ya. Bueno, pero esto es lo reconfortante, lo que vos buscaste siempre, o sea, podés estar meses sin venir al pueblo. Sí, sí, más allá que se extrañe el pueblo, siempre es lindo venir, pero por suerte cuando uno hace lo que ama, lo disfruta muchísimo, así que es un placer. Simón, ¿lo tienen ya directamente incorporado? ¿Ya está? ¿Pasó la prueba de fuego? Sí, lamentablemente sí, ya está. ¿O hay algunos aspectos que todavía lo estamos evaluando? Lamentablemente para él, porque su adaptación al grupo ha sido pero notable realmente, ¿no? En todos los aspectos, que realmente es como que a veces hasta que llega a sorprendernos, sobre todo porque él no viene del palo de los coros, digamos, no tiene una experiencia coral como tenemos todos los que hemos pasado en diferentes épocas por Opus 4. Por eso teníamos dudas al principio sobre la capacidad de adaptarse a esta forma de cantar, que es realmente, para el que la conoce, tiene su complicación, ¿no es cierto? Acá melodía, ritmo, afinación y expresión son todos valores que todos por igual hay que tener en cuenta cuando se interpreta. Y además, en la última época, lo adelantamos, pero ya lo va a ver el público, estamos explotando un poco la capacidad histriónica de Simón, ¿no? Su pasado actoral o su experiencia actoral nos ha ayudado a todos de alguna forma, ¿no? Si hay algo que tenía Simón, en lo que nosotros veíamos humildemente, era escenario. Era un chiquito que manejaba muy bien la tabla, ¿no? Y bueno, de hecho ustedes ya lo han visto eso. Sí, sí, demasiado, te diría. No, muy bien, muy bien. Eso hace, ¿cómo te puedo decir? Nos hace a nosotros... más seguridad. Más, exacto, exacto. Bueno, y en alguna de las tantas charlas que he tenido con Simón me dice, me hacen cantar de todo, he aprendido un montón y de hecho lo han puesto a prueba, ¿cierto? Sí, exactamente. Digamos, Simón canta en inglés, canta en portugués, canta en guaraní, así que realmente estamos muy, muy felices, ¿eh? Muy felices. Cantaron también hace muy poquito tiempo, que por suerte lo pudimos ver por la tele, en Diputados o Senadores, usted me corrige. Senadores, ahí estuvimos, sí, sí. Fue un concierto hermosísimo. Sí, lo disfrutamos mucho. Paraguay, ¿se sabe qué es? ¿Dónde van a estar presentes? El Festival del Lago Ipacaraí. Sí, sí, es un festival de música popular muy importante que está a orillas del lago. ¿Y el sur para cuándo? El sur también existe, pero poco para Opus 4. Digamos, hasta ahora con Simón llegamos a Comodoro Rivadavia, pero nada más que como escala, ¿no es cierto? Lo más al sur que ha actuado en estos dos años ha sido en Trelew. Y ahora, justamente, a la vuelta de Ipacaraí, de Paraguay, vamos a ir a San Martín de los Andes y Chipoleti, que en realidad hablamos del sur, pero no es el extremo sur. La Argentina es, vos sabés, es muy extensa, ¿no? De ahí hasta Ushuaia tenemos 2.000 kilómetros más todavía, ¿no? Hay territorio por recorrer. Sí, sí, pero de a poquito está recorriendo. Y ahora agrega otro país. Así es, claro. En Paraguay. Y justo el día de mi cumpleaños, así que
me voy el 29 de septiembre, estamos yendo para Paraguay. Así que ya es el segundo cumpleaños que festejo afuera. Mirá vos. ¿Cuándo fue? No sé si fue para Colombia o Chile. En Chile creo que fue. Que festejé también mi cumpleaños. En Colombia. Así que bueno, festejo mi cumpleaños internacionalmente. Bueno, eso es importante. Una paquetería. Sí, cualquiera se hace placer, ese lujo. Cambiar la fecha de tu cumpleaños. Simón, la última, quiero cerrar contigo. Siempre es especial cantar en Maipú. Sí, sí, para mí es distinto, es algo, es como en casa y a veces la responsabilidad es mayor porque ya el público me conoce, entonces bueno, uno quiere venir y siempre dar lo mejor y bueno, y eso hace que la responsabilidad sea más grande y el placer también más grande. Seguramente. ¿Cuántas chicas van a estar ahí abajo, me imagino, ¿no? Sí, lo sabemos, lo sabemos. Nosotros hemos aumentado nuestros amigos en el Facebook con gente de Maipú. Las amigas de Simón se quieren congraciarse con nosotros, esas amigas nuestras también. Las hermanas, que son como 1000. Claro. Chicos, que tengan un buen show, una buena estadía en Maipú y bueno, gracias por venir nuevamente. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta. En el reposo vertiginoso del espinel, sueño que alzó la proa y subo a la luna en la canoa, y allí descanso, echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pecadores, dile a mi amada que esta pena esperándome. Pensando en ella, mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Pronto este canto.